que los gráficos me recuerdan a Dark Souls. Hola, señor. Ah. Me alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat. Eso Uki, ponte los lentes, por eso no miras bien. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Es que como dijiste Dark Souls, pensé que te referías al primero. El resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Yukiro Kuro. Dice. Bueno, continuamos. XS. Yukiro Kuro. Trabajo para usted. Venga. XD. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda. Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Norrick, me compensaría. En mi despacho, en 5 minutos. O sea que nada, esperar otra vez. Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. O sea, chuparla como siempre. ¿Por qué no me extraña? Venga, ¿ahora dónde tengo que ir? A ver, ilústrame. ¿Hasta abajo? Sí, hasta abajo aparece. Esto es lo que no me gusta del mapa de... Esto es lo que no me gusta del mapa de Hogwarts. No tiene una forma de verlo bien. Me parece una mierda de mapa, ¿no? La verdad. O sea, está bonito lo de que se vea la casita, el castillito y la verga, pero... Si se ve como el culo... Si no te deja ver cuál es la puta antorcha, de nada sirve, ¿no? De nada sirve el puto TP. ¿Para qué pusieron los TP? Mejor los hubieran quitado y hubieran puesto otra cosa. Saul Sux dice: pince mapa del Pay 2XD. Igual, por ejemplo, aquí no puedo saltar, es una mamada, o sea, no me puedo caer. Hay una puta barrera invisible, eso también está mal hecho. Digo, es lógico, lo entiendo, no te puedes aventar desde el piso 90 o algo así. Pero pues bueno. Y se supone que es realista, te puedes aventar desde el coño del piso. Después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? No lo conozco. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices. Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá me necesites. ¿Y para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fig, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos Norman libros, Cannon. De modo que intenta dice, evitarla siempre. Hay un Black en el... De todos hay uno, pero son antepasados. No puedo aguantarle al tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Pete el poltergeist. Dice. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. Saul Sux. Gracias, Sebastián. Dice. Nos vemos más tarde. Esta. Sí, es el pariente de Sirius Black, que es el director. Igual también está una maestra que tiene el nombre de Ron Weasley. Es una Willy. Yukiro Kuro. Dice.
A Tremendo. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. Espera. Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Y Harry. Sirve para colarse en sí. No, no está todavía. Es 100 años antes. Parecerás poco más que un efecto de la Saul Suggs. Siempre que guardes las distancias y te mantengas Black en silencio. Black no se conforma con el doctorado, quiere ser el director XD. Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, Tobar. Son gratuitos. Bienvenido a amiga arroba pájaro a mi árbol. Bueno, y Tobar. Dice. A la mierda 100 años antes. Sí, 100 años antes. ¿Dónde se veía lo de los hechizos? Equipo, nivel, mapa, misiones, inventario, colecciones. No. No, desafíos no. Hechiza mensajera. A ver. Vale. Aquí está, vale. Pues mantengo este y... ¿Cuál era el desilusionador? Este, ¿no? Vamos. Que un Jobbernol. Haré como que no te veo. Haré como que no te veo. Vale. Rayos, la bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Al ojo mora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un antialojo mora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. No, soy tu sueño. La guía de Campos.
Me llevo eso. Verga, me asustaste, coño. Me pusiste el culo al aire, weón. Rogué Garel. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Mierda, 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 mierda. Saul Sux dice: más vale. XD, no aguantas nada, Black. Ah, vale. Tonto, fuera, ya. No pensé que no se parara, oh. No pensé que no se fuera a parar el tiempo, oh. Vale, madre. Me confié. Bueno, ya no pasa nada. ¿Cómo se llegará ahí? No te dice cómo. Está mal. Lo malo. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? ¿Eres tú, Pips? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? Ahí viene, viene, viene. Saul Sux. ¿Hay alguien ahí? Qué feo que a Connie le borraron el canal de YouTube. Pero, ¿por qué se lo borraron? Rebelio. Saul Sux dice: ya te había dicho, XD. ¿Por un video, por algo que vio o qué? Saul Sux dice: derechos de autor, pelotudo, XD. Ah. Ah, a todos les pasa, así que tranqui. Es un placer verte, joven. Ahí será arriba. Todo lo que hay aquí, ¿ve? Mi hermano, todo lo que hay aquí arriba. ¿Qué pedo con el espejo? Espejito, espejito. Tú que estás bonito. Uy, me quité el encantamiento. Lentes de protección solar, what the fuck, bro? Ah, mira, aquí hay una página volando. Vámonos para abajo. Ya le quitamos la llave a Madame Pin. Así que ahora
Hay que irnos. Pues no ha sido tan complicado. Ahora, a por el libro. Rebelión. Oh, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Vale, aquí había un cofresote. Venga, vamos. Vale, use el lanzamiento básico mientras está oculto para atraer las figuras a las autoridades a las enemigas. Ah, vale, para atraer la atención. Un fantasma, que no te vea. Saul Sux dice. Rebelión. Ya debería estar. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne para que pueda volver a Roma. ¡Rebelio! Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos, de la enfermera Blaney a San Mundo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! ¡Rebelio! Mierda, eso sonó un... Vale, ese no lo puedo tocar por alguna razón. Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. ¿Cómo sé que no te chivarás a la bibliotecaria y me culparás de todo? ¿Por qué iba a hacerlo? Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve, suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist?
Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Rebelio. Entonces eso, a ver, pero... Coño, que no es ahí. No, debe ser... Reparo. ¡Llegó el lechero! Ah, vale, era para eso. Debería usar reparo en esta armadura rota. Reparo. Vale, una armadura rota, es una armadura rota. Protego. Bufanda de casa de la casa. Rebelio. Claro, vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más aquí. Rebelio. Vale. Otro portal. Necesitamos Lumus. Rebelio. Lumus. Ya tiene rato que he recogido aquí algunas cositas. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Accesorios para manos. Mira, guantes. Defensiva, perfecto. Me dieron gafas. Hay uno, pero no puedo usarlo. Sombrero nivel 9 todavía. Me falta nivel. Mangos de varita. ¿Qué me da esto? Mango. Solamente el. Banda legendaria, dice. Nica. Blanca, perfecto. Y este es la de ella, vale. Berliagran. Atuendos, dice. Nada. Vale, adelante. ¿A dónde conducirá esto? A que alguien nos reviente, probablemente. ¡Ah! ¡Chica su madre! Lumos.
Vale. Rebelio. Debe ser este de aquí, el de agarrar. Ah, tengo que despertar a esa runa de ahí. Ay, ¿cómo la despierto? ¿Darle a esa runa con un hechizo? ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Reparo! ¡Ay, ay, ay! Ya sé cómo, estoy loco yo. ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? Coño, que hay cosas que no había entendido. Guardias preparados. Era de esperar. ¡Nervioso! ¡Incendio! ¡Uy, mierda! ¡Ay, mierda! Saul Sux dice: pero ya con la meja antigua se mejora. Que descanse. Que tengas buen directo. Que descanse igualmente. Tu habilidad con la meja antigua se mejora al atacar y bloquear con éxito. Sí. Los combates exitosos de 10 o más golpes comenzarán a generar. Yo de magia antigua. Acumularse esto es llenando. Cuidado de magia antigua y recuperar una pequeña cantidad. Ah, vale. Cuando por lo menos un segmento de tu medidor de magia antigua esté lleno, puedes lanzar ataques de magia antigua hasta ahora que infligen una gran cantidad y rompen encantamientos. Perfecto. Toma. Rebelio. ¿Cómo recojo eso? No tengo ningún otro, ¿no? ¡Ay, mierda! ¿Cómo llegamos a la...? Ah, vale, hay un puente. Hay un puente para llegar, ya lo vi. Está abajo, pero ¿cómo lo hacemos para activarlo? Debe ser... Ah, vale, debo ir y venir. Ya entendí cómo. Venga.
Ah, vale, está aquí. Mira, uno por no saber. De relojería, dice. Está mejor la que me dieron, se supone, en teoría, ¿no? La bufanda, ¿no? ¿Dónde está la bufanda? Sí. Está mejor esta. Este será el camino, pero ¿a dónde? ¡Rebelio! Vale. Rebelio. Está raro este de aquí, ¿no? A ver. Ah, vale. Es que se activa así. Ya, venga. Interesante. Que esto es feo. Póngale. Está bien, pero no. Definitivamente no. Que me caigo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Uy, me caigo, pendejo. Dice. Los puzzles son como el gen, sino peor. Ah, están bien hechos. Digo, para hacer el mundo de Harry Potter están bien hechos. Ya casi estoy. Mucha concentración. Ya están bien porque esconden algunas cositas. El que no quiere hacerlo, pues no lo hace. El que lo quiere hacer, lo hace. Y así. Capa con estampado celular. Ya, te dan cositas, te van premiando por hacer cositas. Está bastante bien. Lo único es que, bueno, digo, si esperas una waifu, pues no. Esa es la varita del Gandalf. No. Esa no está, creo, la de Saúco. Bueno, sí estaba hecha una de Saúco. Pero no del Saúco que nosotros queremos. Ah, vale, es este de aquí. Oh, el vergazo que le metí, weón. Los reviento, puercos. Ni siquiera les va a dar tiempo para alcanzarme.
Uy, mierda. Mierda. Mierda, sí quitan bastante, ¿eh? Mierda. Wey, me curé. Toca curarse. Resulta que es un libro. MR Pandau dice: ¿y los fantasmas come almas? No, todavía no. No los he visto. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, por lo menos ahora se ve guapa la chica. Dale otra lágrima, hay que verla. Otro recuerdo, hay que verlo. A la mierda. Un pueblo. No hay agua. Ellos hicieron que hubiera agua. Vale, entonces eran personas buenas con cierto poder mágico hasta aquí que querían compartirlo con la humanidad. O eso parecía. Verga. ¿Querían verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Señorita Isidora Morganac, bienvenida. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Oí que se ha adaptado muy bien a la vida en Hogwarts. Sí. Me alegro. En especial debido a su situación de haber comenzado en quinto año. Resulta que también me aceptaron en Hogwarts en quinto año. Nunca había escuchado de alguien más así. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer, luego de su clase, me preguntó sobre los hermosos remolinos que vio años atrás cuando visitamos su aldea. Los reconocí inmediatamente. No sé cómo agradecerles por lo que hicieron. Fue un placer ayudarla. Y sí, vi remolinos de magia por todos lados ese día. Papá insistió en que era solo mi imaginación, pero fue real para mí. No fue su imaginación. Percival, el profesor Rackham puede verlos. Nunca conocimos a alguien que pudiera. No entiendo qué eran. Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa una forma particular de magia antigua. ¿Magia antigua? Unos pocos pueden manejarla. El mismo Hogwarts es un bastión de magia antigua. Si puedo percibir vestigios de magia antigua, ¿significa que podré usarla? Con el entrenamiento correcto. Pero no nos adelantemos, señorita Morganac. Antes de que le enseñe a usar esa magia, debe dominar todo lo que Hogwarts tiene que ofrecerle. Hmm.
Una magia tan poderosa podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Es solo para unos pocos, nada más. Mr. Pandau. Y como tal, dice, le rogamos que no le cuente a malvada. Nadie lo que hemos hablado hoy. Me imagino. Me imagino que puede que se haya vuelto mala o alguno de ellos se contrapuso al tipo, al jefe. ¿Sebastián? Verga, la van a encontrar. Oh, llegaron los trolls. Te has colado en la sección prohibida, otra vez. No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovechalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? Vale, Sebastián no me ha quemado. ¡Rebelio! Ha sido un buen amigo. ¿Sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Ha sido un buen amigo. Rebelio. Vi un espejo hace rato, pero no sé qué hacía. Supongo que hará algo. Este. Rebelio. Reparo. Acción. Leviosa. Ah, vale. Ah, te dije. Rebelio. Reveló algo, pero no sé qué sea. Es algo de la biblioteca, pero no sé qué sea. Rebelio. Vale, debe ser del otro lado o algo así. Ahí sigue, pero no sé qué sea. Vale, ¿y ahora? Dice que es algo de la biblioteca, pero no sé qué sea. Bien, vámonos. Rebelio. Ah, pero ahora ya no nos ve la viejita y no nos dice nada, ¿no?
Ah, mira, acá está el... Ah, coño, debe ser aquí. Esto no estaba hace rato. Será entonces. No, este es para esconderme. Era una página de experiencia. Está bien. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Lumos. Levioso. Acción. Reparo. Pues no. Rebelión. Vámonos. Venga. Hola, creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ah, ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver Lumos. El misterio. Ese sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. Una escalera con una estatua. ¿Quién sabe? Ah, vale. ¿Te parece el lugar que sale en el cuadro? Ahí está.
Vamos a devolverte a tu cuadro, Polilla. Es la última vez que se me ocurre una idea de... La gente que presume es... ¡Rebeca! Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del marco vacío. Vale. Tengo que ir con el profe, ¿no? Supongo. Vale. A mí no me pillarán con uno. ¿Por qué no? Yo veo bien poder leer diarios viejos para ver lo que se estaba... Lumos. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. No puedes. Rebelio. ¿Duendes que trabajan con Rookwood? No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible. Ah, Fig. Tienes visita. Voy a ver qué descubro. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? ¿Eso es...? Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien.
Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Vale. Bien, chicos, aquí lo vamos a dejar porque ya es tardecita y nos estaremos viendo en la próxima. Espero les haya gustado el capítulo. Yo soy Vir, me despido. Un beso, un abrazo y nos vemos. Bye.